So a good morning everybody Sunday dharma buenos días y os felicito porque hayas, os hayáis levantado temprano para poder venir aquí, sabiendo que estamos en fin de semana y, y eso es un indicativo de que pensáis que el dharma es importante. Okay, so just before we start, um, on the table out there, there's a bunch of uh, the cards from the Abbey. And please feel free to take them. Um, I wasn't able to bring brochures because it took up too much space in the luggage. Pero tiene nuestra web y hay muchos recursos en la web, algunos en español también. Entonces, eh, antes de empezar, yeah. quiero también deciros que ahí en la, en la entrada habréis visto que hay tarjetitas de, de la abadía allí en donde está ella. No ha podido traer folletos y prospectos pues, por cuestiones de equipaje, pero bueno, ahí está la, la dirección de la web y hay muchos recursos y también en castellano. Yeah. and to welcome you all to visit the Abbey. Y por supuesto, bienvenidos todos a, la, a visitar la Abadía. Yeah, you saw the video? ¿Habéis yeah? visto el video que se ha estado poniendo? Yes, see, it's quite beautiful, huh? Es muy bonito, ¿verdad? Yeah. Okay. And then also at the end of the teachings, I brought with some uh, money pills. Mm -hmm. Not money pills, money <laughs> pills. También eh, al final eh, he traído algunas pastillas... Mani, no money, es decir, no <laughs> no money. And these uh, were made in Dharamsala, uh, at His Holy, you know, at the main uh, temple, there, and blessed by the recitation of Omani Pemihong, the mantra of compassion. And estas pildras vienen de Dharamsala, the mm -hmm. monastery of de Santa El Dalai Lama. Donde se ha recitado el mantra, se han bendecido con el mantra la recitación del mantra del Buda de la Compasión, el mantra de Mani Pemejón yeah. and there's instructions inside in English. Y bueno, y no, y la, hay instrucciones, eh, pero que están en inglés, dentro yeah. ¿no? de, de estos sobrecitos. Pero básicamente mm -hmm. es eh, te las pones en la boca donde se disuelven en lo que tú recitas Om oh, Mani Peh Me Ok, so we'll, we'll así que lo haremos al final al final. Ok

Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre del sufrimiento y que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos okay. so lower your eyes descerrar los ojos and become aware of your body doing a Brief body scan to see if there's tension anywhere. Entonces, tomar conciencia del cuerpo, eh, examinarlo y relajar las tensiones. into the breath y ahora lleva tu atención a la respiración. Watch your breath, either at your belly or at your nostrils. Observa tu respiración, o bien a la altura del vientre o a la altura de las fosas nasales. And let your mind settle down as you keep. Your attention on one object, in this case the breath. Y que tu mente and if you get distracted, don't make a story out of it, simply return your attention to the breath. Y si te distraes, no lo alimentes más, simplemente retorna suavemente tu atención a la respiración. Okay, so let's do that now. Entonces vamos a hacer eso ahora. And then let's generate our motivation. Y ahora vamos a generate the motivation. come back to our kind heart for all living beings y vamos a volver a nuestro buen corazón hacia todos los seres recalling that we've benefited from... alive recordando todo lo que hemos recibido de ellos que gracias a su esfuerzo podemos estar vivos And then have a wish to repay that kindness and ese deseo de devolver la bondad and see that purifying our mind, gaining spiritual realizations will enable us to be of the greatest benefit. y viendo eh, comprendiendo que purificando nuestra mente podremos desarrollar nuestra mente y ser así del máximo beneficio para los seres. Entonces generemos la mente de la bodhisattva y la mente la y deseando, determinándonos a lograr la iluminación, no importa cuánto tiempo conlleve. Y ahora lentamente abre los ojos y sal de la meditación.

and so this morning we'll talk about how ignorance or confusion impedes having good relationships. so i hope that when you went home last night you continued to think about the teachings that you heard. Espero que ayer cuando volvisteis a casa seguíais reflexionando sobre las enseñanzas que escuchasteis. Porque el asistir a las enseñanzas es simplemente como la punta del iceberg, eh, pero que realmente uno luego tiene como que madurar, reflexionar sobre esas enseñanzas. so there's two forms of ignorance. there's two forms of ignorance. Okay. one is ignorance of the ultimate truth. in other words, how things actually exist. Entonces, eh, una de los tipos de es la and the other one is ignorance of cause and effect and how things function on a conventional level. Y la otra And there's many different types of cause and effect. Physics has its own cause and effect, biology has cause and effect, you know, chemistry has its own type of cause and effect, Entonces, and so hay, on. There are various eh, systems of cause and effect that we can find in en biology, in chemistry, etc. And uh, here we're going to talk specifically about the karmic cause and effect. Here specifically, we're going to talk about eh, cause and effect from the point of de view of karma. Because when we are ignorant of how karma, in other words, our actions uh, create causes or are causes, then we wind up in a lot of messes. Porque eh, cuando uno de, ignora eh, el efecto, eh, ignora el karma, es decir, la acción, como eh, nuestras acciones eh, traen unos frutos, unos resultados, entonces eh, nos enfrentamos con muchos problemas. Pero cuando Create the kind of causes, or create the causes for the kind of life we want to have. Mientras que si conocemos bien el tipo de el el resultado, el fruto de las causas a que nos llevan las diferentes acciones que llevamos a cabo, entonces podremos tener buenas herramientas para saber lo que tenemos que hacer. Okay, so it gives us a lot of uh, power, you could say. Y en uh -huh. cierta forma podríamos decir que eso nos da como mucho, mucha capacidad, mucho poder. Porque si no, eh, pues caeríamos en esto de decir, bueno, ¿por qué me suceden todas estas cosas a mí? No sé por qué me pasa todo esto. Pero el sistema karma y Of body, speech, and mind have an ethical dimension. When we are talking about cause and effect with regard to karma, we are referring to the fact that our actions of body, speech, and mind have a spiritual dimension. Espiritual. Yeah. In other words, they, uh, you know, become virtuous or non-virtuous. o En yeah. otras palabras, que pueden volverse virtuosas o no virtuosas, en parte, debido a la motivación eh, con la que emprendemos esas acciones, y también dependiendo de otros factores, porque algunas uh, acciones, you know, son lo que llamamos naturally negative, meaning that. Any ordinary being who does them probably does them with a, a bad motivation. Y, e y otras eh, son acciones negativas en cierta forma por su propia naturaleza que eh, que probablemente pues claro que también va acompañado de una mala motivación. Okay. So when we say negative actions, it's not that actions are inherently negative, or that the Buddha. made some kind of code and said thou shalt not do this or else <laughs> cuando estamos hablando de acción negativa no es que estemos refiriéndonos a que una acción sea negativa inherentemente o, o simplemente porque el propio deja ah, esto no tiene que hacerse no es que sea negativo en sí okay. it's rather that Uh, the Buddha was able to. He simply described the system of cause and effect. And through his supernormal powers, he was able to see uh, that when sentient beings have happiness, he traced back the causes of that happiness. Uh, to certain actions and called those actions positive or constructive karma. and when sentient beings experienced suffering, he was able to see those ha the causes which caused that and called them destructive or negative karma. and through his capacity, his powers, the buddha could see how Experiencias de felicidad o sufrimiento podía ver eh, qué es lo que lo originó, cómo determinadas acciones, pues conducen al sufrimiento, otras a la felicidad, y en base a eso hablamos de acciones eh, virtuosas o no virtuosas o positivas o negativas. Okay. So the Buddha did not invent the system of cause and effect. He only described it es decir, que el buda no inventa el sistema de causa y efecto, sino simplemente describe lo que conoce, lo que and, ve. and the buddha did not, does not punish people or reward them. tampoco el buda tiene un papel de castigar eh, o compensar por las acciones que uno lleva a cabo. Yeah. rather, it's uh, a system. That functions on its own, in the sense that uh, the causes produce the kinds of effects that correspond to them. Más bien es un sistema que nos describe cómo determinadas causas van a producir determinados resultados. Okay, in the sense that you know, in a garden, if you plant. Uh, daisy seeds, you get daisies, and if you plant pumpkin seeds, you get pumpkins. You can't plant pumpkin seeds and get daisies. De la misma forma que en un jardín, en un huerto, si tú plantas semillas de margaritas, pues lo, van a florecer margaritas, y si plantas semillas de calabaza, vas a tener calabazas y no margaritas. Okay, so. Uh, in the same way, you know, depending if our actions are virtuous or non-virtuous, we get the corresponding results. yeah. now, many of you may have heard a lot of teachings about karma before and heard this already. Probablemente muchos de vosotros habéis escuchado enseñanzas sobre el karma previamente. Pero creo que es muy importante it, especialmente para nosotros de the West, que crecimos en culturas cristianas, donde el sistema funciona you know, de una manera muy diferente. Pero creo que es valioso para todos nosotros volver a repasarlo especialmente a nosotros occidentales que hemos crecido en una cultura cristiana en la que se, las cosas se explican de forma muy diferente. Okay, where God created everything y you know, God punishes you or rewards you and since we were little kids, maybe we learned this and it got deep in, in our uh mind. And then we just bring that same understanding to Buddhism, except that's not what the Buddha said. In the sentido de que bueno, pues en esa en nuestra eh, educación cristiana, pues tenemos hemos crecido con el conocimiento de que Dios es el creador de todo, que Dios premia o castiga. Entonces, claro que esto eh, se puede arraigar profundamente en nosotros y aunque hemos eh, encontrado el budismo, pues traemos ese, ese entendimiento al budismo mm -hmm. que es algo completamente diferente el planteamiento. Yeah, so it's really important that we think deeply about this. Otherwise, there's little remnants of our upbringing that kind of hang out in our mind and adversely influence us when we try and practice the dharma. Entonces es muy importante que reflexionemos profundamente en el tema porque si no es fácil que quede todavía algún resquicio de todas estas eh, formación y que eh, pueda llevarnos a un mal entendimiento del karma okay. And it influences in many ways. There's other aspects of the dharma too. that we have to be careful about. Y, this. Y similar to karma, there are many other aspects of eh, dharma with which we have to prestar atención, tener cuidado. Mm -hmm. so some of us, when we grew up in our upbringing, uh, you know, the whole topic of ethical conduct was presented to us as don't do this, do this, and don't do that, because you're going to get punished. Y, uh, being a little bit rebellious, we didn't, we often rebelled against the system, you know? eh, Probablemente muchos de nosotros hemos crecido en un sistema ético en el que básicamente nos decían no hagas esto eh, y tienes que hacer eh, lo otro. Y siendo un poco rebeldes, pues probablemente no nos sentíamos muy cómodos con esas imposiciones. Ya. Yeah. And we grew up saying, don't tell me what to do. You're creating rules and shoving them down my throat. Yeah, <laughs> did any of you feel like that? Algunos de vosotros experimentado esto? Yeah. So that anything algo así como que cualquier cosa que la autoridad te decía que no hicieras era justamente lo que te apetecía hacer lo que querías hacer yeah so you know it's just like get off my back I'm not listening to you. y sabiendo perfectamente que no que eso no tenía no iba, te ibas a revelar a esa autoridad okay ah uh, And and so we took that to be freedom, you know, freedom to to rebel, to reject. The system. eso le libertad, libertad de, de elegir, libertad de poder eh, rebelarnos. Okay. In Buddhism, nobody is putting some system on top of your head and trying to force you to do something. En el budismo no encontramos yeah. Rather the Buddha is just describing how different causes produce different effects. And then we are free to choose whether to, you know, integrate that understanding into our life or not.

Está eh, no tiene nada que ver con, con, con aspectos religiosos, sino simplemente el, con la comprensión de que determinadas conductas y acciones producen determinados resultados. Yeah. So the other day I was talking with some friends, uh, and we were just saying how when we were sixteen we were almost omniscient. We knew almost everything. El otro día hablando con unos compañeros eh, comentamos cómo cuando teníamos 16 años nos sentíamos casi omniscientes. older, Y que según hemos ido creciendo es interesante cómo hemos podido darnos ver que nuestros padres eran pues mucho más inteligente de lo que pensábamos. Porque a los 16 años, pues todo lo que nos decían nuestros padres, pensábamos, wow, no entienden nada, están locos. Yeah, and so we rejected that. We go out and do what we ever want to do, and then we learn from our own experiences. Y, y rechazábamos lo que nos decían, o sea, nos íbamos y hacíamos lo que creíamos, lo que pensábamos que era lo que había que hacer, y aprendíamos así con nuestra experiencia. Yeah, and it it seems like our, our parents got smarter and. You know what they were saying made more sense. Y entonces pues nos empezamos a dar cuenta de que nuestros padres pues lo que decían tenía cierto sentido y vimos que sí que tenían una cierta inteligencia. Yeah. So in other words, when we're ignorant about uh, cause and effect, when we're ignorant about ethical conduct, uh, sometimes we do some things that get us in big messes. En otras palabras, cuando somos ignorantes de, de la ley de causa y efecto o, o ignoramos sobre la conducta ética, pues eh, creamos, eh, nos metemos en muchos conflictos. I can speak from my own experience. I don't think I'll tell you too many personal stories some of them are rather embarrassing. About how I created a lot of messes and got eh, myself in a lot of jams. Por mi experiencia, aunque no espero no meterme en demasiados ejemplos personales eh, porque podrían ser incluso un poco vergonzantes, pero bueno, puedo decir que en relación a este aspecto de la conducta ética he podido crear muchos mucho desorden, muchos conflictos. Okay, so, mm, What I've come to see, uh, the real meaning of ethical conduct is to stop being a baboso. <laughs> uh, uh, stop being uh, a baboso bo Mexican. Eh, no, 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 I don't no, know it is. Baboso, I don't understand. Really? In Mexico or in Spanish. Baboso means jerk. <laughs> ¿Qué significa eso? Este? Somebody bobozo. a jerk. Baboso. Yeah. Baboso. That's what I said. Baboso. no nuestro sentido No no, no. It, it's mexican Baboso so Is from it? Yeah Bueno yeah. yeah. no it's not from the US it's from oh, the American continent oh, Sorry okay. <laughs> Bueno, pues How do you translate "jerk" in Spain? You know, no puedo decir <laughs> cosas. <risa> <risa> okay. Bueno, pues que el, el seguir una conducta ética no significa ser, pues es un estúpido a lo mejor o qué sé yo, no sé. Hay una palabra que no sé cómo se diría en castellano. ya yeah, ¿eh? No, a jerk is like a jerk. So it's a jerk It's a jerk is <laughs> <laughs> a jerk is I the definition of a jerk. Somebody Who whose whose behavior just is is stupid and doesn't sí. make any sense. Es decir, no es, yeah. es, esa, esa, esa definición que da es como la de una persona pues, que, cuya conducta es pues, estúpida o sin sentido algo así. Es decir, que hace muchas cosas que no tienen sentido. They're kind of obnoxious. Que son pues, como raras o malas. ¿Mm? Yeah. Yeah, that's a that's a jerk. So you don't have a Spanish word for joke. Una jerk? Oh, jerk! Oh my goodness! Eso. I'm Me sure there's got to be a few words for jerk, <laughs> you Pero know? ¿Perdona it's Mudito in Ecuador. Okay. <laughs> Aquí no se sé será. Okay. okay. Un imbécil y ya está. Yeah. <laughs> Okay, we, I will try to find out. <laughs> okay. <laughs> yeah, 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 you know that. Eh? <laughs> <laughs> ask, ask your smartphone. <laughs> I will, I will. <laughs> okay, okay, continuamos, luego ya veremos. So, you know, the thing is, when we don't take care with our ethical conduct... We're acting like a jerk, and we do many stupid things that, you know, not only make problems for other people, but especially make problems for ourselves. Eh, la cosa es que cuando no hay, tenemos en cuenta, no actuamos con una buena conducta ética. Entonces es cuando actuamos, pues, como como esto, como un estúpido en el que nos met, haciendo muchas cosas que no tienen sentido y, y que nos metemos en muchos problemas. Yeah. So, uh, you know, it requires us to look at our own experience. You know? Entonces, conlleva el que uno eh, contemple su propia experiencia. Okay. And so, for example, when we have lied in the past, what's the result of our lying been? Por ejemplo, podemos analizar cuando hemos eh, mentido en el pasado qué nos ha traído, cuál ha sido el resultado. Yeah. Hmm? Pues el resultado yeah. es que luego la gente no cree en nuestra palabra. yeah okay uh, also when you lie don't you get a little bit confused because you said this to this person and that to that person and you can't remember who you told what Y no pasa también de que, por ejemplo, cuando uno miente, uno acaba confundiéndose porque ya no sabes ha dicho esta la esta persona, pero a la otra le ha dicho otra cosa y al final no sabes qué has dicho qué y a quién. Yeah. And also, when you, when you lie, what happens when somebody finds out that you lied? O por ejemplo, cuando mentimos, ¿cómo te sientes? ¿Qué sucede cuando alguien se ha dado cuenta eh, de que has mentido? Yeah, that's a big mess, isn't it? Yes, it's a great eh, sufrimento, no? Yeah, because especially with lying, usually we did some a first stupid act that we then don't want other people to know about. So we lie, and by lying, we do a second stupid action. You know? <laughs> Entonces, eh, especialmente, por ejemplo, con el mentir, en primer lugar, haces una primera acción estúpida, que es la de decir algo que no es cierto, y luego, por pues, otra acción estúpida, eh, para que el otro no se entere de lo que has, de que eso es una mentira. Okay, um, you know, our politicians, or at least the politicians in my country, Everywhere. show a very good example of

So that was that, one one non-virtuous action. Then he lied about it, which was another one, and the whole country uh, got in turmoil. Y, por ejemplo, pues Bill Clinton, ya sabéis, se pasó con con aquella, cómo se llamara, ella por un lado una acción eh no virtuosa, pero además encima tiene que mentir para ocultar aquello y fíjate the caos al que llevó the país. Okay, I don't know so much about Spanish politics. No conozco mucho los políticos españoles. Yeah. yeah. <laughs> but if there're anything like in my country. Pero es posible que haya algo parecido a lo que sucede en Estados Unidos. Yeah. So, uh, so then we have to look at our own behavior and what do we do that then we want to lie about. Entonces es, es importante que miremos nuestra propia conducta y nos demos cuenta de cómo queremos eh, que llevarla a cabo y dejar pues eso de, de mentir. Yeah, I don't think Bill is so unique. No creo que sea algo tan rara la situación de Bill Clinton. Sí, un número de me Mucha gente a veces se me acerca y me dice: Bueno, cuando era niño yo sabía que mi padre o mi madre tenían un asuntillo con, con alguna otra persona. Yeah. But, and they thought we kids didn't know. Y ellos se pensaban que nosotros no estábamos al tanto. But we all knew. Pero todos lo sabíamos. Sí. Yeah. And it creates a big mess in the family. Y eso pues claro que afectó mucho a, a la familia. Because sí, es children con Porque por un lado mientes al, al, a la pareja, tienes que mentir a los hijos y claro que todo eso hace que la confianza que se depositaba en ellos se derrumbe. Yeah, and then the kind of example you set for your children too. Y luego es un te muestras un ejemplo a tus hijos, que pues que no es el mejor. Yeah, people are always asking me, you know, how do you teach children the Dharma? Mucha gente me pregunta, bueno, cómo puedo enseñar el Dharma a los hijos, a los niños. Yeah, is there a Sunday school I can bring them to? You know, what can I give them to read? Hay algún tipo de, de escuela para niños de, de los domingos ¿O, hay, o qué tipo de lecturas les tengo que dar? Yeah. And I say the best way to teach your kids the Dharma is to be a good example, y, and then the parents look very. That answer doesn't make them happy. Y, y mi respuesta es bueno si realmente que la mejor forma en mi opinión de enseñar a tus hijos el Dharma es estableciéndote tú como un buen ejemplo. Y cuando les doy esa respuesta no parecen muy felices. Yeah, because it's like the parents want to do whatever they want to do, but they want their children to grow up having good ethical conduct. Porque es un poco como que los padres quieren eh hacer lo que les apetezca hacer, pero que sus hijos tengan una buena conducta ética. Yeah, but kids learn through example. Pero los niños aprenden a través del ejemplo. Yeah. My, my parents used to say, do what I say, not what I do. Pero en realidad, watch what lo que tus padres hacen y eso es lo que aprendes. honest. honestos. <laughs> <No. laughs> <laughs> I mean, Dice que sus padres les solían decir, Haz lo que yo diga, no lo que haga. Pero claro que tú observas eh, lo que están haciendo. Yo le digo, bueno, al menos eran muy honestos. <laughs> okay, Sí. Yeah. Yeah. So it it's very good. You know, if we let's go briefly through the the ten non virtues, and just think a little bit of, first of all, the mess it creates in your life, and second of all. You know the fact that it creates negative karmic imprints which will result in our experiencing suffering in the future. Entonces es bueno que reflexionemos sobre, pues, esa, las diferentes acciones no virtuosas eh, y darnos cuenta especialmente eh, cómo éstas afectan, cómo complican nuestras vidas y además eh, cómo eh, dejamos huellas, impresiones kármicas en nuestra mente que posteriormente van a madurar en resultados que no deseamos. Yeah. So killing is, kind of self-evident how that creates problems, isn't it? El matar es eh, como parece que evidente eh, el, el darnos cuenta de que trae eh, grandes problemas. Yeah, it causes problems for the family member. Por supuesto, eh, claro que crea problemas, eh, pues afecta a la familia de, de aquellos uh, a los que has matado, a, a ti te va a afectar, te van a arrestar. Pero bueno, decimos, hombre, yo no voy matando por ahí seres humanos. Yeah. But Maybe you're, you're a little bit like, put it this way, when I was 20, to celebrate my 21st birthday, my friends took me out to a seafood restaurant and uh, we took the live lobsters, you know, picked out our lobsters and dropped them in hot water, you know, to cook them and then ate them. Yeah. Entonces, eh, bueno, quizás no vamos por ahí eh, matando seres humanos, pero bueno, eh, por ejemplo, yo eh, cuando cumplí los 21 años, mis amigos me llevaron a, un, a una marisquería y eh, pues para celebrarlo, pues eh, pedimos, creo que eran langostas que estaban vivas y las tienes que, la, o no sé qué marisco, y que las tienes que meter directamente en el agua hirviendo. Y yeah. we thought que we were having un buen time. Y bueno, pensábamos que está, nos lo estábamos pasando muy bien, que estaba fenomenal aquello. Who Pero cuando con el tiempo me di cuenta, eh, vi que, que mm -hmm. aquellos seres estaban sufriendo. Entonces eso es algo eh, <laughs> a pensar. Eh, cada vez que, que te sientes tentado a sacar el spray para acabar con los bichitos okay. el segundo one is is stealing but you know when we hear don't steal we think of like don't be a robber breaking into somebody's house in the middle of the night yeah y y lo, y lo <laughs> otro es por ejemplo el robar y claro, ninguno de nosotros nos consideramos pues, ladr ladrones profesionales que vamos entrando por ahí en las casas para coger lo que no es nuestro. For our own personal use? Pero sin embargo, ¿qué, con qué frecuencia hemos utilizado cosas del lugar del trabajo para uso personal? Yeah, or not paid fares and fees that we're supposed to pay o no hemos pagado tasas e impuestos que se supone que debíamos pagar okay or cheated on our taxes o hemos engañado mm -hmm. en los impuestos uh, yeah or borrowed things and not return them o o que hemos o tenemos cosas prestadas pero que no las devolvemos okay Uh, just to contemplate that and, Entonces, contempla todo eso. you know think of examples in your life and how it's created some messes then the third one that we do physically is unwise and unkind sexual behavior y la tercera, eh, acción. Errónea o no virtuosa física es la conducta sexual inadecuada. Yeah. so this is the one we think is the most fun, but it also creates a whole bunch of messes. Que esta es la que pensamos que bueno que es más divertida, pero crea grandes eh, conflictos. Yeah, um, you know, in terms of spreading sexually transmitted diseases. in terms of hurt feelings, in terms of broken relationships. In términos de, por un lado, eh, expandir eh, enfermedades, eh, transmitir enfermedades sexuales, eh, herir eh, a las personas, romper relaciones. Yeah. And then, uh, then there's four verbal ones.

influyen en nuestras relaciones yeah, because i mean all these kinds of things if you kill somebody if you steal from them if you have unwise and unkind sexual behavior it influences the relationships with other people porque claro yeah. que estas acciones físicas que hemos hablado la del matar robar o conducta sexual inapropiada pues claro que eso afecta a nuestras relaciones con los seres okay And our is very powerful for Affecting our relationships. Y nuestra palabra es algo muy poderoso e, y que afecta mucho en las relaciones. Yeah, either we can we can create good relationships with our speech, and we can destroy relationships. With Porque our con speech. la palabra podemos contribuir a fortalecer y establecer buenas relaciones con otros o a destrozarlas. Okay, so we already talked about lying. Ya hemos hablado sobre yeah. la mentira. Okay, that one's really problematic. Um, for me if somebody lies to me it becomes very difficult for me to trust that person again. yeah and i'm kind of offended when somebody lies to me it's rather insulting if somebody lies to me because it means that. They don't think I can handle the truth. en cierta forma como que me siento insultada o ofendida porque si alguien me miente es como decirme que bueno, que no soy capaz de, de soportar la verdad. Yeah, and I can handle the truth. Tell y, me the truth. Y sí, soy capaz de soportar la verdad. Eh, quiero que me la digan. Yeah, I'm not going to fall apart if you tell me the truth, but I will lose faith in you if you lie to me. No me voy a derrumbar si escucho la verdad, pero desde luego pierdo confianza en la persona si me mienten. Okay. Then uh, another verbal one is creating disharmony with our speech. Y la otra es la de crear desarmonía con la palabra. Okay. So this happens at work, it happens in your family, it happens in the Dharma Center. Y esto sucede en el trabajo, en la familia, en los centros de Dharma, ¿okay? And we don't like somebody and so we, you know, say bad things about them, get everybody else in the group on our side. No nos gusta alguien y entonces hablamos de esa persona, e intentamos que la gente se una a mi opinión, a mi grupo, ¿okay? Uh, we create cliques that then, you know, Um, speak poorly or persecute other people. No comprendo bien lo de crear clics, no eh, entiendo. Click, little groups of people, little factions, ah, no. like in your office place. Ya 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 ya. You know? Vale, okay. No, yes. O creamos grupos, partidos, en cierta forma, como para hablar a escondidas de esa persona y demás. Yeah. So it happens in families, doesn't it? You know, everybody gets together. Oh, look what so and so's doing. A veces lo podemos ver en las familias, ¿no? Que no nos gusta algún miembro y todos los otros están hablando de, de los defectos de, de, esa, de ese otro grupo. Yeah. And so it creates a lot of disharmony. Y crea much disharmonia. Mm. Yeah. <laughs> That's why they call it the nuclear family. Esto es lo que se llama la familia nuclear, okay. Um, it happens at workplaces too. Y también sucede it? en los lugares de trabajo. Yeah, well, like a little group gets together, like, this, this person, this person, this, you know. Pequeñas fracciones, grupos de, de personas hablando pues de las otras. Yeah, it, it happens at the Dharma Center. También en los centros de Dharma. Yeah, you go to the Lama. Oh, Lama, so and so did this. They're not very good. You go to the director. So and so did that. They're not very good. Then you have all these factions in the Dharma Center and people. Te vas al Lama y te dice el Lama, eh, fulanito y menganito han hecho esto. Esto no está muy bien. No te vas al director y hablas de los otros. Y se crean así esas diferentes fracciones. Yeah. While we're all meditating on compassion. A pesar de que todos estamos meditando en la compasión. <laughs> so you know. <laughs> uh, okay, then another one we do with speech is harsh speech. Y otra cosa que hacemos con nuestra palabra es hablar de forma dura o hiriente. Okay, so we insult people, we criticize them, we blame them, we. You know, tear them apart, humiliate them. Entonces insultamos a la gente, les criticamos, los menospreciamos, los avergonzamos, los humillamos. ¿Ah? Does that some in your life? ¿Ha creado eso algún problema en tu vida? <laughs> uh, you it a lot of problems, it? Claro que nuestra palabra puede crear muchos problemas. Yeah. And then uh, idle talk. Y la charlatanería. Okay. So we love to just kind of extrapolate on other people's lives and give our own commentary. Que nos, a todos nos fascina, nos encanta. Eh, hablar de la vida de los demás y comentarlas yeah, I'm not just talking about finding out what happened with old friends I'm talking about Well, look No estamos tan interesados en saber realmente los acontecimientos de la vida, sino simplemente comentamos lo que nos parece decir, oh, fíjate qué, qué tontería lo que han hecho tal y cual, etcétera basically talking about O simplemente eh, <laughs> hablar de cosas estúpidas, sin sentido. Yeah. And, uh, you know. We're just talking, chatting, laughing, nah, 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 just so we can be the center of attention and have a good Simplemente hablando, eh, riendonos, eh, simplemente para ser, ser el centro de atención. Yeah. And at the end, you've not communicated any useful information, just a lot of blah, 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 he, 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 he. Y al final no comunicar ninguna información útil, sino simplemente bla bla bla, jiji. No, <laughs> <laughs> Solo dos jiji. <jí>, <laughs> uh, okay. Uh, so, um, you know, our speech is very powerful. Nuestra palabra es muy poderosa. Mm -hmm. So we need to be careful about what we talk about. Entonces tenemos que tener cuidado respecto a lo que hablamos. Yeah, because if we uh, change our speech and try practicing telling the truth, it really changes our relationships. Porque si cambiamos nuestra forma de hablar y nos esforzamos en hablar eh, la verdad... eso va a cambiar nuestras relaciones. Okay. And when I mean tell the truth I don't mean um, being how to say being so saying it in a way that is uh, offensive to the other person. Y cuando digo eh, hablar eh, con la verdad no me estoy refiriendo a proclamada eh, de forma ofensiva, pues eh, la, las cosas que pensamos sobre los demás. yeah, it, it means saying things truthfully in a way that people can understand uh, what you're saying without being offended and tuning you out. sino sí, me, que me refiero a realmente, pues ajustarnos a la verdad y comunicar de forma que no ofenda. Yeah. And then take take some time to uh, try to create harmony with our speech. Y claro que lleva un tiempo, un esfuerzo el eh, utilizar la palabra para crear y aportar armonía. Okay. En other words by by um, helping people who are Disharmonious to reconcile? Eh, lleva tiempo el volver a reconciliar a personas eh, que no estaban, eh, no tenían una relación armónica. Yeah. So, another, and when I'm talking about reconciling people, I don't mean being a busybody and inserting yourself in other people's affairs when they haven't asked you to help. <gasps> Cuando estoy hablando de reconciliar a las personas no estoy diciendo que te metas en la vida del personal intentando unir o meterte en sus asuntos cuando nadie te ha dado baza. Pero, okay. But rather just, you know, creating a harmonious atmosphere or talking with people, you know, who are not in accord, but helping them to understand the situation so that they can reconcile. You you know, know, especially when they've sought your advice sino que más bien estoy hablando de crear como un ambiente como de confianza, un ambiente en armonía, estar ahí eh, pues disponible para cuando se te pida un consejo poder eh, darlo bien. Y yeah. then to try uh, praising other people and pointing out their good qualities. Y también el intentar eh, alabar las buenas cualidades de los demás. Yeah. In fact, uh, can I give you a Puedo daros un debe, un, una, unos deberes okay. para llevar a casa. So to say uh, nice things to three people every day. El que digáis cosas eh, bonitas, agradables a tres personas cada día. Okay. And and also try doing it not just to the people you already like, but try saying some nice things about or nice things to somebody that you have a little bit of a rocky relationship. Y no solamente eh, no centraros especialmente en aquellos que os agradan, sino en esas personas con las que la relación no es tan agradable o tan fluida. Yeah. So one time I, I gave this assignment to one dharma class. and I asked them to report back the next week. So one man uh, you know had said that there was one person in his office who he just could not stand. Entonces uno de los, de los estudiantes me dijo que en su oficina había un hombre al que no podía soportar. Okay. Uh, but him I, you know that group I had said you have to speak nicely to or about somebody that you don't have problem, y, that you have problems with like y, this guy. Entonces pues si yeah. tenía como que hablar eh, algo positivo a esa persona en ese grupo and so he uh, He came back the next week, and I said, "How did it go with this guy at your workplace who you don't like?" And he said, "Well, the first day, I couldn't think of anything nice to say about him, so I made something up." <laughs> Entonces, eh, me, le pregunté bueno, ¿cómo te ha ido con ese compañero?"

a, a, a raíz de eso, pues esa persona empezó a comportarse de forma más eh, agradable hacia él. Y entonces ya por lo menos al día siguiente ya tenía algo, algo bueno que decirle. Y entonces al final de la semana, pues a partir de ese entrenamiento de decirle cosas buenas... Esa otra persona se volvió muchísimo más agradable. yeah. so things had uh, really changed. Entonces, ¿No? es que las cosas yeah. It, and so I say this because very often we um, we form opinions of people based on very little information digo esto porque realmente a veces está, formamos nuestras opiniones de los demás basados con muy poca información. and we sit there with a very uncomfortable feeling about somebody you know inside that is actually erroneous and if we try speaking nicely to the other person. Y a veces nos quedamos como anclados en nuestra, en nuestra interpretación de algo que en realidad eh, es errónea. Y que si hacemos ese esfuerzo de aclarar <coughs> o hablar con la persona, nos damos cuenta de pues, que era errónea, a lo mejor la, la interpretación que estábamos dando. Ok, so I had a friend in the US who worked uh, for National Public Radio. Tengo un uh, un amigo en Estados Unidos que trabaja para una radio pública, reporter office Y me hablaba de que había un periodista en eh, un compañero suyo que realmente no le gustaba nada porque él estaba convencido de que a esa persona él tampoco le gustaba nada. Yeah, because every day at work, you know, this guy would never say hello, he would just walk past him and so my friend just reciprocated and never said hello and <laughs> walked past the guy. Y, y la base era pues porque siempre que iba a trabajar esta persona nunca le saludaba, no le prestaba mayor atención y él por supuesto pues eh, respondía igual. Yeah, so my my friend, uh, his name was Peter. He said entonces mi amigo Peter me decía dice bueno sé que para esta persona yo no valgo nada que, que considera muy mal mi trabajo que no lo valora. Yeah, even had been spoken, there was just this icy Aunque en realidad nunca habían hablado, pero él tenía con, totalmente asumido esa, eso respecto al otro. Yeah. So then uh, one day Peter comes and tells me, um, you know, this guy who doesn't like me, he came up to me yesterday and said that he really liked the story that I did. Y de repente uh, pues vino un día Peter y me dice, pues fíjate... Esta persona con la que, que estaba tan convencido que no le gustaba se me acercó ayer y me dijo: me felicitó por un trabajo que yo había hecho que decía que le encantaba. Así que empezamos a hablar y resulta que él respects respeta mi Y que de hecho, pues cuando empezó a hablar con ese compañero, eh, se dio cuenta de que realmente apreciaba mucho eh, su labor, el trabajo que Peter hacía. Sí, y entonces started a hablar con other y entonces empezaron a comunicar. Yeah. And so I mean the whole thing was just a, a ridiculous misunderstanding. Es decir que toda la película que se había montado Peter era un malentendido. Yeah, but you know the other guy just by saying one nice thing was able to you know change the whole situation. Y, y el otro pues simplemente por decir algo eh, bueno, algo agradable eso ayudó a que cambiara completamente la situación. Yeah, so speech very powerful in relationships. Entonces la palabra mm -hmm. es algo muy poderoso en las relaciones. Okay. Then there's uh, three mental actions too that can create problems. Y luego también hay otras tres acciones mentales con las que podemos eh, que crean problemas. Okay. One is coveting other people's stuff. Y una es la de codiciar las cosas de los demás, Yeah. So this is purely mental, you know, just looking at other people's possessions and you know, oh, how nice they are. I wonder how I can talk that person into giving that to me. Y es ese es simplemente pues mirar las cosas de los otros, codiciarlas, pensar, wow, que que interesantes son, eh, voy a ver si me acerco a la persona, ojalá me la diera. Yeah. Or you know, the the first night we talked about getting in credit card debt, you know, then this is the mind that precedes that of looking in all the stores and oh that's so nice. I wonder how I can get this, I wonder how I can get that. Or recordar como hablamos la primera charla sobre caer en, en esta en, en la deuda de la tarjeta de crédito bueno pues esta sería el tipo de mente que precede a, a entrar en esa situación que nos lleva a codiciar las cosas que estamos viendo y ver cómo podemos conseguirlas okay so this is um, you know this coveting attitude is is uh, brings problems first of all because it consumes a lot of our time y la mente que codicia, pues claro que crea problemas, en primer lugar porque... Ne, ne. Que nos hace perder mucho tiempo consume mucho de nuestro tiempo. Yeah, you pasar toda una sesión de meditación solo con eso. Yeah, oh, I saw this beautiful object in the store? I wonder how I can get it. My friend has one. I wonder if I can talk him into giving it to me. What can I do to get this thing I really want it? Es decir, podemos, podemos pasarnos toda la sesión de meditación y decir, ¡guau, wow, qué, qué, qué increíble era eso que vi en esa, en esa tienda! Hoy no sé si podré conseguirlo, pero es que además encima mi amiga tiene una. Oh, no. Voy a ver si, si, me, si no le importa pasármelo, cómo puedo conseguirlo, etc. Y nos pasamos la meditación entera con ello. Yeah. Never done that. ¿Os ha pasado eso? Yeah. ¡Oh, ese beautiful red sports car. Oh, esa preciosa eh, red eh, bueno red sports car eh, sports car uh, ah un coche deportivo yeah. <laughs> Oh, ese yeah. coche deportivo rojo tan bonito yeah no the, but the kind of coche that you will get some status from sí sí es el ese tipo de coche que te va a dar un estatus eh? yeah okay and then a second mental one is uh, uh, malice y el segundo es eh, negatividad mental, sería la de la malicia. Yeah, thinking about how we ¿Qué es ese on pensar cómo podemos? Que es como poder eh, vengarnos o la revancha respecto a personas que, de las que nos hemos sentido ofendidas. Y you know. So again, we can spend a whole meditation session on this. Y de nuevo podemos pasar toda una sesión de meditación vueltas. You know, oh my brother said this. Oh, he's always saying this nasty stuff to me. Oh, money, pay Oh, money, pay money, I can't stand him anymore. I've got to put him in his place. Oh, money, pimio money, pimio. What can I do? <laughs> es decir, eh, esta, en meditaciones dices, wow, mi hermana o mi hermano me ha dicho esto y no lo puedo soportar, ¿cómo se ha atrevido? Oh, Mani Pemejón, Mani peme Mani peme eh, eh, es, es vergonzoso lo que ha hecho, ¿cómo puedo? Hacer para devolvérsela, o Mani omanipemehun, omanipemehun, llamar decírselo delante de toda la familia y que se entere, humillarle, omanipemehun. Yeah, whole meditation session, can't we? Y así podemos yeah. estar toda la sesión de meditación, sí o no? Yeah. And at the end we dedicate the merit. Y luego además dedicamos los méritos. Yeah. <laughs> yeah. You ever done that? Yeah, I've spent whole meditation sessions planning on how to retaliate. Yo yeah? I've <laughs> <Yeah. laughs> okay. so you can see sessions disadvantage to this. meditation to Entonces podemos dar, ver claramente las desventajas okay. de, de esa mente. Y la tercera acción mental negativa sería la de las visiones erróneas. Y yeah. aquí estoy hablando de las visiones I'm erróneas. No estoy hablando de... Aquí nos estamos refiriendo especialmente a um, a visiones erróneas desde el punto de vista del camino espiritual, no en cuanto a opiniones erróneas como podría ser por lo que Donald Trump no debe ser presidente, etcétera. Yeah. That he should be y cuando yeah. de, debería ser presidente, yeah, oh, that, no, that, al what, revés, de que debería ser presidente, view. que por supuesto eso sería es una visión errónea. Yeah. <laughs> <laughs> ok, so here we're talking about wrong views like Thinking there's no such thing as karma and its effects. Aqui aquí, aquí yeah. estamos diciendo eh, de visiones erróneas como el pensar que por ejemplo no existe el karma eh, que las causas producen un efecto. Yeah, that we can do anything we want and there's no result from it. Y sobre esa base puedes hacer todo lo que quieras porque no te va a producir ningún resultado. Yeah, or thinking that people are inherently selfish, it's impossible to get rid of. Impossible to get rid of o pensar que la gente es inherentemente negativa y, por tanto, es imposible el, el eliminar completamente el egocentrismo o la ignorancia que se aferra al yo. Y, por tanto, si, eh, ¿eso quiere decir que lograr la iluminación es imposible? Yeah, the path is garbage. Que el camino no tiene sentido. Yeah. So these kind of wrong views. Ese tipo de visiones erróneas. Yeah. And they say that wrong views is the most serious because when we have especially these wrong views about cause and effect, then Y se reconoce a las visiones erróneas como la acción negativa más grave porque cuando están presentes es un poco como darnos permiso cuando estamos tenemos esa visión errónea respecto al karma por ejemplo es como darnos permiso a nosotros a hacer cualquier cosa. And in Precious Garland Nagarjuna talks about this. Y Nagarjuna en la Giralda Preciosa habla de esto. And he says, you know, it's one thing harming ourselves with having wrong views. It's another harming other people by teaching them on our wrong views. Y que por un lado está eh, las visiones erróneas nos están dañando a nosotros mismos, pero si además enseñamos esas visiones erróneas a otros, estamos dañando también a los demás. Yeah. So here he is referring maybe to people who teach the Dharma or teach some kind of spiritual path.

Uh, you know how when cows travel they all fa there's one cow who leads yeah. and everybody follows that cow. Mm -hmm. yeah. Y esta y Nagarjuna señala resalta que eso es especialmente eh, malicioso, malo eh, muy perjudicial porque es como cuando por ejemplo eh, los animales andan eh, pues una vaca es la que va en la primera y entonces todas las demás le siguen Yeah so if, if the, All the cows are walking, you know, along the edge uh, of a cliff, and the head cow starts going down the wrong path that goes down the cliff. All the other cows are going to follow the head cow, and they're all going to walk off the cliff. for example si, si, la, si las vacas están andando por. por eh yeah, so he's he's saying it's kind of like if we don't know what we're talking about and we teach other people, it's you know it's not only harming ourselves but it's giving them the wrong views and then they do all sorts of harmful things. Because they have Pues una galluna dice que cuando mm -hmm. uno tiene esas visiones erróneas, no solamente se está dañando a uno, sino que si encima uno pues como que lidera o enseña a otros eso, seríamos como esa vaca que, 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 que guía a todos los demás por, por caminos que, que les van a hacer daño. Yeah, so you know when Nagarjuna said that, it really uh, I've really been thinking about that a lot. Cuando yeah. escuché esto de sobre Nagarjuna, eh, realmente es algo que reflexione mucho. And how careful we have to be when we're teaching people. Y, y lo cuidadosa que los cuidadosos que debemos ser cuando enseñamos a los demás. Yeah, and in the West, you have, you know, all these people. Who are suddenly proclaiming themselves to be dharma teachers porque en occidente tenemos de repente pues un montón de personas que se auto eh, reconocen o proclaman como maestros de dharma yeah, but they don't know very much or they don't understand well pero no conocen demasiado bien o no lo comprenden del todo And, but they teach other people who then learn the wrong views. Pero enseñan a otras personas y entonces, pues, transmiten esas visiones erróneas. Yeah. And so here, when when you think about it, you know, we've got to be sure we don't become people like that. Entonces, cuando reflexionamos eh, sobre esto, pues ten, ten, tenemos que darnos cuenta de tener cuidado y no llegar a ser eh, de esa forma. And we've got to make sure that we don't follow wrong teachers. Y tenemos que asegurarnos de no seguir eh, maestros equivocados. Yeah, so that's why it's extremely important to really check out teachers' qualities before accepting them as your teacher. Por eso es extremadamente importante yeah. analizar las <coughs> cualidades de los maestros antes de aceptarlos como tal. Yeah because some, some i mean to give you a very extreme example there was some guy named Jim Jones in the US meant this was many years ago he had a huge following and he told them all to commit suicide and they committed suicide together mamma yeah. eh, mia eh, por ejemplo en Estados Unidos había uno que se llamaba Jim Jones Y que tenía muchos seguidores y en su momento, pues, eh, les dijo que lo mejor era quitarse la vida y se la quitaron todos. Yeah. So you know, the, the world is full of people like this. En el mundo hay mucha gente así. Yeah. So it, yeah. So let's not become one ourselves and let's make sure we don't follow one. Entonces asegurémonos de no llegar a ser nosotros alguien como estos maestros erróneos y desde luego no seguir a maestros erróneos. Now Y es interesante cuando Nagarjuna habla de las acciones a abandonar enumera estas diez pero añade otras. And the first extra one he talks about is taking intoxicants. Yeah, la primera que añades la de eh, tomar intoxicantes. Okay. Now, taking intoxicants is not naturally negative. Entonces, esta acción de tomar intoxicantes no es que sea negativa por naturaleza. But when we take them then we do all sorts of other things pero cuando tomamos sustancias tóxicas esto nos lleva a hacer todo tipo de cosas ¿Vero? <laughs> so if you look at your own behavior if you're anything like me you know before i became a nun when i used to drink and drug I did the most ridiculous, harmful things si, cada, while intoxicated. Cada uno de nosotros vemos por nuestra experiencia. Yo misma, antes de ser monja, cuando bueno, pues bebías o tomabas drogas, pues pude hacer todo. E hice todo tipo de cosas inadecuadas. Okay. Uh, and in the prison work that I do, I would say 99.9% .9 of the people I work with. were intoxicated at the time they did their crime. Y en el, a ver, de 99% nine person, they were intoxicated when they did the crime that led them to be imprisoned. Ah, y con la gente que yo estoy trabajando en las prisiones puedo decir que el 99,99% 99 de las personas que cometieron un crimen lo hicieron cuando estaban intoxicadas. yeah there's one man who um, he met the Dharma in prison he's he's pretty a pretty good practitioner he really sees things clearly but you know what landed him in prison he was taking a lot of uh, meth you know methamphetamine, you know meth? bueno, pues oh come on <laughs> <Not>. <laughs> <laughs> marijuana, yes. Marijuana, yes. <laughs> yeah. That's you old. never heard of meth? Yes. she she's a really good nut. Marijuana. <laughs> no, no not marijuana. Marijuana is nothing. Bueno, methamphetamines. <laughs> okay. <laughs> <Bueno>. <laughs> que no, pero ya vieja. <laughs> yeah. Do you have a problem with methamphetamines? Methamphetamines. existe por aquí, ¿verdad? Sí. Vale yeah. Okay. how do you say it in spanish? Met yeah, methamphetamine. <laughs> okay, yeah. so, i mean, this is a horrible drug. yeah, but lots of people take it. Pero la toma mucha gente. so he, this, he was a young man in his early 20s. he was a meth addict. and uh, and he got in a little discussion with his mother. y wound up killing his mother and killing his stepfather. Pobrecita. Entonces eh, habla de un preso que que es realmente un practicante. Ha encontrado el Dharma en la prisión y es alguien muy inteligente y lo practica con sinceridad. Bueno, pues esta persona en su juventud, hace los 20 años, era un adicto a la metanfetamina esta y, y bueno, pues llegó en su momento a matar a su madre y al marido de la madre. Yeah. And then another guy I worked with was drunk, and he raped a woman. Wound up with a prison sentence. A right de woman and and then he got a prison Allá. sentence. y otro know? pues was... también de los con los que trabajo pues eh, borracho violó a una mujer y obviamente eso le llevó a la prisión. Yeah, so you can go on and on. And, uh, and we tend to think, well, that's other people. They get intoxicated and then lose control. But me, no. Y y así podría seguir dando ejemplos, pero nosotros tendremos a pensar, bueno, esos son un caso aparte. Esta gente se pasa con las drogas, se intoxican, pero yo no. Yeah, but pero <laughs> yeah. Uh, do you remember what you say and do when you've been uh, drunk or? have uh, smoked too much or popped too many pills or methamphetamine <laughs> <laughs> yeah <laughs> <laughs> pero alguno de vosotros acordáis de cómo actuasteis cuando te emborrachaste o tomaste píldoras o drogas o la metanfetamina esta yeah i mean especially you drink too much and then what comes out of your mouth eh cuando bebes mucho qué sale de tu boca yeah Come on, you people all look so sweet, like you don't know what I'm talking Parece, about. <laughs> <laughs> You're all looking like who's she talking about, you know? <laughs> yeah. <laughs> yeah. But uh yeah, and also when we drink and drug, not only do we do negative things, but we put ourselves in dangerous situations. Y cuando tomamos drogas o bebemos mucho, no solamente hacemos o decimos cosas que son eh, perjudiciales, sino que nosotros mismos nos exponemos en situaciones peligrosas. So in the U.S. right now, there's a huge discussion about uh, rape on uh, college campuses. In eh, the United States, there is now a great debate about rape and abuse the university. Yeah, because on Friday and Saturday night, all the kids go out, they drink, they drug. Sometimes the women get so drunk that they pass out. Entonces porque bueno, porque llega la fiebre el sábado noche y entonces todo el mundo bebe muchísimo, llegan a extremos, las mujeres se exponen a todo, las violan y luego ni se enteran de lo que ha pasado. Yeah, the guys get so drunk, they do, they do all these things, too. Los chicos beben y hacen todas estas cosas. Okay, so somebody being drunk is not a good reason to rape them, and that doesn't make rape okay. Y claro que el que uno se emborrache no justifica o hace que sea permisible la violación. No es una buena razón. Okay, but one way to protect yourself... Y entonces, you por know? eso, claro que una forma de protegerte es no llegar a esos extremos, no intoxicarte de forma que no te enteres de lo que haces o lo que está pasando. Yeah, you make really poor decisions. O que tomes muy malas decisiones. Yeah. Anybody here made bad decisions when they've been intoxicated? Algunos de vosotros, qué habéis pasado de hacer muy malas decisiones cuando os habéis Yeah, oh, you sweet people. <laughs> <laughs> Inter It's interesting, you know, because lay people take the five precepts, you know, or they can take the five precepts to abandon killing. Stealing, unwise and unkind sexual behavior, lying and intoxicants. Es interesante porque los laicos pueden tomar los cinco preceptos de laico de no matar, no robar, no mentir, eh, no abstenerse de sexual que perjudique y no tomar intoxicantes. Yeah, but you know lots of people come and they say, oh, I want to take the precepts, except. <laughs> y es muy okay. común que la gente que algunos estudiantes quieran tomar los preceptos yeah. laicos excepto yeah the first one they want to accept the the the, the biggest the, except, the one that the most number of people want to accept is intoxicants y el más know? común que la gente quiere dejar fuera es el de tomar intoxicantes yeah and I don't have a problem with alcohol. I'm not an alcoholic. Y todos dicen, no, no. Yo no tengo ningún problema con el alcohol. No soy alcohólico. Yeah, but my family likes to drink. Pero a mi familia le gusta que brindemos. You know, and it, it's just like a, you know, a glass of two or of wine, of wine at dinner. And if I don't drink, my family's gonna think I'm some kind of Weird person. Y claro que bueno, pues es total, es un vaso o dos de vino en la cena y si no lo tomo mi familia va a pensar que soy muy rara. Y luego claro, pues van a tener una mala opinión del budismo pensando que somos todos muy raros. Yeah, I don't want my to get a bad y claro que no quiero que mi familia piense mal del budismo. En realidad son family. medios hábiles, tengo que beber para... Para que buena yeah, I cannot tell you how many people say that to me. Or how many people say to me, I go to a party and everybody there is drinking and I don't want to drink, but if I don't drink again, everybody's gonna think I'm weird. You know they give me a glass with some booze and if I say excuse me I want grape juice instead they're going to think you know that I'm some weirdo and again they'll get a bad impression of Buddhism Oh cuánta gente me dice que bueno que si van a una fiesta y en la que todo el mundo obviamente está viviendo bebiendo si ellos piden pues un zumo de uvas todo el mundo va a pensar que que estás mal que eres alguien muy muy raro yeah

And these are all people who say, Oh, I'm not attached to my reputation. Yeah. But I really I don't want people to get a bad opinion. Pero no quiero que tengan mala opinión. Yeah. But and I tell my children not to drink because you know my children, they have too much peer pressure to drink. Y, y también les digo a mis hijos que no beban porque tienen mucha mucha presión para que mucha presión para que beban. Y yo les digo no tienes por qué beber aunque tus amigos estén bebiendo. Yeah, that's Eso es una conducta infantil. Haz lo que digo, no lo que haga. Yeah. So yeah, there's a this one case a few months ago in in the U.S. Uh, some kid, uh, you know, he was under 18, so he not legal drinking age, but it doesn't really matter. Anyway, he and his friends were drinking. Then they took one of their parents' cars and went on a joyride, and he. He killed, I don't know, two, two or three people who were just walking on the street. And then one of his, and maybe somebody in the car he was driving, and one of his friends was so injured in the accident that he, be, he, would, he couldn't walk again and had brain damage also, mm -hmm. just because these kids were drinking and driving. Eh, yeah. Recientemente eh, allí hubo un caso de unos jóvenes que todavía no habían llegado a los 18 años, pero eso realmente es irrelevante, y bueno, que estaban eh, borrachos, habían bebido muchísimo y estaban conduciendo y a consecuencia pues eso, del estado de intoxicación que tenían eh, atropellaron a varias personas que murieron, incluso en el accidente uno de los amigos quedó tan herido que perdió su, eh, su capacidad de, de movilidad y su cerebro se dañó mucho. just Pero bueno, en nuestro right. caso es diferente. Somos adultos, sabemos la medida, lo que tenemos que beber y no pasa nada porque luego conduzca un coche. Yeah. Right? We're Somos adultos. Yeah, we're Estamos conduciendo. Es da miedo estar en un coche con alguien que está borracho. Entonces know? hay mucha gente que no quiere tomar ese precepto de yeah. dejar de tomar intoxicantes. Yeah. So that that's the first. That's the main one. You know. Oh, I'll take the other four, but that one I won't take. El principalmente es el que menos quieren tomar. Dicen, vale, okay, tomaré los otros, pero ese no. Yeah. So then I tell them, well, after the rest of the people here take all five precepts, you can go out and get drunk and celebrate that they created so much <laughs> virtue. Entonces a veces les digo, bueno, ok, pues lo que puedes hacer es que cuando ya los otros tomen los cinco preceptos, eh, vas organizas una fiesta, te emborrachas para celebrar que los otros han tomado los preceptos. Yeah. Then the other one, you know, fewer people don't want to take this one, but it's the second one that that people protest against. That's the one against uh, they don't want to do unwise and unkind sexual behavior. De una sexual inadecuada. Okay. This one they don't give so much explanation about to me. <laughs> Eh, con esto ya no te dan tantas explicaciones del por qué no lo quieren tomar. Yeah, it's just, I'm not taking that one. Simplemente, eh, no lo voy a tomar. Yeah. So it's kind of like, what? You wanna go out and have a fair? ¿Qué pasa que, es que vas a salir por ahí y tener un asuntillo? Yeah, you want you know, get an STD? ¿Qué uh, uh, sexually transmitted disease. Ah, 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 ¿qué pasa? ¿Que quieres tener una eh, enfermedad eh, de transmisión sexual? Yeah. So. Okay, so, uh, I think I've spoken enough. Creo que bueno que he hablado ya bastante. Yeah, maybe you have some questions or comments. Y quizás tenéis algunas eh, comentarios o preguntas al respecto. O quizás eh, alguien me puede dar una buena razón de por qué no tiene el coraje de tomar este quinto precepto. ¿Alguna comentario o pregunta? Sí. Ya. Espera, eh, micro. Gracias. Con respecto al quinto precepto, eh, bueno, yo debo confesar que nunca me he emborrachado, y es cierto: ni he fumado, ni me he drogado, ni nada parecido. Entonces, para mí es muy incómodo. Eh, estar en esas situaciones en las que todo el mundo está borracho, uh -huh. como claro, sí, sí. no en, tipa, tipa en serio, en serio yo creo, para ¿eh? mí es, es muy no hay gente que Allá. está cómoda uh -huh. que le parece divertido pero uh -huh. Uh -huh. para mí es muy embarazoso uh -huh. Uh -huh. entonces eh, si se da esa situación ¿cómo, cómo puedo conseguir yo estar en paz con en ese momento o sea sentirme bien uh -huh. Uh -huh. en ese momento sí sí regarding the the precepts of intoxicants, she says uh, in her case and it's true, she never get drunk never to, never took uh, pills or any drugs and and she feels uh, very uncomfortable in the situations that everybody is drunk mm -hmm. uh, she feels really not knowing <laughs> how to handle that situation, then if you can give her some support. because she feels kind of out of place, No, everybody around is drunk and laughing and things like that, and she really feels completely out of place and uncomfortable there. No? Yeah, I would say leave. <laughs>

get drunk and act like that then decline the invitation oh si sabes que o te van a invitar a una fiesta en la que sabes que al final va a acabar todo el mundo borracho pues eh, no aceptes la invitación yeah. if they say why aren't you coming Tell them the truth. Y si te dicen bueno pero por qué no vienes pues diles la verdad. Decirles que bueno que te sientes fuera del lugar con toda esta gente que hace cosas estúpidas pero digo de, de buenas maneras. Yeah. Thank you. Okay. <laughs> yeah. eh, de todas maneras, yo creo que lo del alcohol y estas cosas se criminaliza demasiado. Eso es como decir, no conduzcas un coche porque te puedes poner a 200 kilómetros por hora. O yo qué sé, no tomes muchos yogures con azúcar porque al final el día otro vas a hacer polvo. O sea, el alcohol, como todo, en su medida no tiene por qué ser malo. Uh -huh. En su medida. Uh -huh. Otra cosa es eso, si relacionamos el alcohol con borracheras, claro, por supuesto que es malo. Pero una copa de vino bebiendo no creo que produzca ningún mal a nadie. He says that uh, maybe we are too extreme in regarding with alcohol because, uh, of course, it's a, a question of measurement. Uh, if you get drunk, of course, it's dangerous. But just one cup of, of wine, not necessarily, is bad. Mm -hmm. And it's the same uh, as you say that, for example, uh, I mean to say that uh, to take alcohol is very risky <laughs> would be the same that. Uh, and uh, not uh, why we uh, drive a car that also we can drive 200 uh, kilometers, uh, mm -hmm. and of course, yeah. that will be dangerous. Then, in the same way, the alcohol I mean, if we take a little bit, it's not so dangerous. Oh, it's dangerous yeah. if we take a lot. Yeah, yeah, that, that's completely true, you know. And, and the problem is that you don't know, you never know when you've taken too much. El problema es que uno no es capaz de reconocer eh, cuando ha bebido demasiado. Porque cuando uno ha bebido demasiado se le ha perdido el discernimiento. Yeah. So the Buddha actually said not one drop. Y el Buda de hecho no le dice ni una gota. And it makes Y así lo deja bien clarito. Yeah. Por ejemplo, yeah. supongo que aquí también está lo de los alcohólicos anónimos. ¿Acaso ellos dicen, no, no te preocupes, un poquito que bebas no pasa nada? Oh, oh, no, dicen, ni flores, nada. Yeah. So you take one glass of champagne. That's right. Then you take one glass of champagne. Then you take one glass of champagne. Es, claro, ella decía que, bueno, que eh, alguien dice que, que total un vaso de champán no es tan malo, pero bueno, lo que sucede es que tomas un vaso de champán, luego tomas un vaso de champán y un vaso de champán. Yeah. Yeah. Pero que, mm, ella no sabe aquí, por ejemplo. En la televisión. Tetenchudo no sabe a lo mejor. no sabe que aquí en, en España en la televisión suelen sacar muchos eh, informaciones de los médicos diciendo que es muy bueno para el corazón un vaso que es bueno a lo que se refiere él un vaso de vino en la comida y eso está muy muy oh, es yeah, good asociado. for your heart yeah yeah, sí, yeah sí, it's exactly. good for your heart bueno, yes, yes, lo que yes. oh you guys are fantastic buddhists no you know? Sí, sí, you're telling supuesto. the buddha said don't drink and you are telling the buddha why he's wrong Entonces, ¿eh? you must es? know more than the buddha Entonces eh, sí, es como, esperar que traduzca. ¿eh? Entonces es lo mismo que decir, no no, vosotros sois budas, budistas fantásticos eh, que le está diciendo al Buda lo que tiene que ser, que no sabe que es bueno beber un vasito de vino. yeah. El I mean, really? Spanish wine, Spanish wine. <laughs> not French one, not Italian. <laughs> This is very interesting, isn't it? Es muy Have you ¿no? noticed? You know? All the resistance coming exactly. up in people's minds. All the reasons you have. For well, why it's really good to drink. Por las que decimos que, bueno, yeah, bebé, but I know none of you are attached to it. none of, al of you have a drinking problem. You're just informing me of me all the good reasons there are, how it's healthy de todas las cualidades <laughs> curativas and <laughs> And you know all this thing I was talking about taking pills did you know in the u s that more people die from overdoses of um, of uh, bad um, how do you say it of yeah, abuse of awesome. prescription drugs? more people die from abuse of prescription drugs then die from all the other illegal drugs. O También eh, y también sabéis en Estados Unidos hay más gente que muere de de, de abuso de medicación eh, prescrita que de drogas. Yeah, but I know prescription drugs are so good, you Pero know. Pero bueno, sé que las drogas prescritas son tan buenas. Yeah, and when you're in real pain, you know, one little bit of oxycodone, it's not so bad. Eh, si sí, realmente me it, está oliendo it, algo, yeah, pues should... un paracetamol no es tan malo. Yeah, and you know, mm -hmm. we don't have problems with that. No, eh, no yeah. tenemos problemas con eso, ¿no? Yeah, there's a lot of resistance is there. ¿sí no? Yeah, what I'm curious about is why so much resistance. Pero mi curiosidad es, ¿por qué tanta resistencia? Yeah, Do, is it when we drink, when we drug that we feel so ecstatically happy that we don't want to give that up? Es que nos sentimos <coughs> tan increíblemente bien, Cuando bebemos, que no queremos soltarlo. ¿Qué es lo que alimenta todas esas resistencias? Yeah. I find it quite an interesting question. Es una pregunta interesante. Yeah. What do you think? ¿Qué pensáis? Atachment. Mm -hmm. A ver, palomita. Desde que somos niños, desde se asume en parte por eso. Y cuando crecemos, realmente, lo que ha hablado la Venerable, si sí tenemos apego a todo ese tipo de cosas. Pensamos que damos, una, damos muchas capacidades al alcohol porque pensamos que sin el alcohol no lo vamos a pasar bien, o no vamos a disfrutar, o no vamos a, a ser sociables. Entonces, en cierto modo, sí hay un apego incluido en eso, ¿no? Y nos cuesta mucho, yo pienso que nos cuesta mucho con eso, porque además también vemos que las drogas sí son peligrosas. Y el alcohol, ¿no? Porque está metido dentro de la sociedad. Sí, so as how with alcohol we are more uh, permissive mm -hmm. because uh, since we are a small is part of our social communication mm. and social structure. And although and when we grow up, although we see the disadvantages of the drugs We don't see the same with alcohol. And also, mm. uh, of course, we project many things to the alcohol because it seems that without that, you are not going to be able to communicate well, to fit in society. Then there is a component of attachment and projection on alcohol, which is not uh, there, mm. no? Yeah. So a lot of attachment to reputation then. Hay mucho isn't there? Apego and a to la fitting in. A en el grupo, no? Yeah. Gaby? A mí me gustaría decir mm -hmm. algo. Capaz que estoy con una percepción errónea total. Pero yo creo, y es mi visión, de que muchas de estas cosas es por pereza. Mm -hmm. That this is because of laziness. Mm -hmm. We are very lazy to change a situation. Mm. Uh, alcohol. Para cambiar una situación. Chatting. Eh, chatting, Para la mí la la laziness. Uh, Not to, to see things the way they are. Uh, no ver las cosas como son. Uh, so I, I would like, venerably to ask you if you have a method or an antidote or something to, uh, put our determination and, uh, and to cut this laziness. Y cortar ese, esa pereza que tenemos frente al cambio. Okay, so you're talking about the laziness of changing our bad habits. Estás hablando de la pereza que tenemos para cambiar nuestros malos hábitos. Yeah, sí. we all suffer from that, don't we? Todos sufrimos de esto, ¿sí o yeah. no? Yeah, bad habits, I'll change them mañana en la mañana. Yeah? <laughs> Isn't it? <laughs> so... um

The benefits of this life are going to end. Y lo que mientras tanto, si sí sabemos que las cosas de esta vida, los beneficios de esta vida van a van a acabar. Yeah, and that we will get reborn somewhere. Y que vamos a renacer en algún lugar. You know, according to the actions that we've done. De acuerdo a las acciones que hayamos eh, llevado a cabo. Yeah, and when we think of that, that you know. Are uh, are we're going to leave everything here? Then it makes us think. Well, what's important to do in our life while we're still alive? Y cuando pensamos en esto, pues eh, ha de llevarnos a reflexionar sobre qué es lo que ha valido la pena o es importante en la vida. Yeah. And a lot of our bad habits. Um, uh, are around just having fun en muchos de nuestros yeah? hábitos negativos eh, se ha, se mantienen eh, con la esperanza o de, de bueno de pasártelo bien ya yeah. or um our bad habits are are around uh well basically getting what we want o y bueno <laughs> básicamente es los hábitos negativos eh, se sostienen con pues eso para obtener lo que uno quiere, básicamente. Yeah, and getting rid of everything we don't want. Y deshacernos de todo lo que no queremos, alejarnos. Pero cuando llegue la muerte, algo de todo esto tiene realmente sentido. Sí, yeah. so we had a good time. And we have a lot of photos on our smartphone of all the good times we've had. You know? So there you are, right before you die, you know? You're like, you're dying, and you're flicking through your photos. You know? Is that going to bring you joy? Pero eh, llegará el momento de la muerte, y sí, podemos tener muchas photos en el teléfono. De, todas lo, de lo bien que nos lo hemos pasado y vas a estar ahí dando, pasando las fotos, de, recordando lo bien que te lo has pasado. ¿Tiene sentido? Yeah. Oh, there I was. I had such a good time at that party. Too bad I passed out. Next. <laughs> y dices, oh, qué bien me lo pasé en aquella fiesta. A ver, ahora la siguiente. <laughs> yeah Oh, next photo. Oh, look. That's the time we went on the vacation. I had such a good time, you know. Spent four thousand Euros when I didn't have it that much, but oh it doesn't matter. Oh la siguiente photo. Oh aquello fue en las vacaciones en las que nos gastamos los 4,000 euros, pero bueno, no no importa. Yeah. Oh, next photo. Oh, that's the guy that I told off because he offended me. Oh, I'm so glad I told him off. Ah, Brings me foto. so much pleasure 50 years later. Hola <laughs> siguiente foto. Hola siguiente Oh, this es is aquel con with whom I rolled and left him. How well I left him. Yeah, that's all we have at the end of the day. That's what we have at the end of the day. Yeah. And what meaning is that stuff? ¿Y de, y qué tiene todo eso? Yeah. And then at the time of death, we're filled with regret because we had the opportunity to create virtue and we didn't do it. Y al you final de tu vida, te yeah. And at the time of death, we can't say, oh, wait, wait, uh, excuse me, I'm not ready to die yet. Claro I que, see now that I made a mistake. I want to go back and live my life again. Y no es que podamos decir oh, esperar que 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 me doy cuenta ahora de que he tenido una vida sin sentido, quiero volver atrás y reorganizarla bien. Mm -hmm. Can't do that at the time today. Ya. Yeah. So so you know reflecting on that helps us really set our priorities and think de about it. yes, thank you very much for your teachings and for the wealth of wisdom and compassion that you're sharing with us. Uh, coming back to the attachment and anger, mm -hmm. i have two questions. first about um, being irritated because sometimes I have this like tension in my mind when I'm distracted from my Dharma practice. When people claim my time and attention, and it's not about just helping them out with advice or something, but just idle talk. Mm -hmm. So they want to involve me in this worldly concerns of theirs, like at, at work, in family. You can turn off television, you can turn off radio, you can uh, leave Facebook, for example, but you cannot turn off your family. So, how mm -hmm. what does the skillful mean? Would, Which would be beneficial for them. <laughs> la pregunta. me La pregunta. Bueno, en primer lugar, le agradece por su sabiduría y compasión compartiendo okay. las enseñanzas y la pregunta es eh, cómo manejar la situación en la que puede sentirse irritada en un momento dado. Porque eh, ve, porque otras personas a lo mejor con, de la familia o, o que le rodean, pues que con sus asuntos, con su charlatanería, pueden quitarle tiempo para la práctica del dharma y eso, pues como que le, le irrita un poco, porque bueno, puedes apagar la televisión, la radio, dejar de mirar cosas en el Facebook, pero cómo apartar, cómo alejarte de la gente sin herir sus sentimientos para poder tener ese tiempo para tu práctica. Are you talking about uh, like parents and siblings or? Yes, yes, okay. people. At At home or at work when I need some time to think or meditate and they just keep or uh, my friends uh, asking me out and I uh -huh. it's it's not interesting for me so yeah. I I would like to go out but they are, again they are drinking so yeah. I don't want to spend more time with them. You know, no, dice que por ejemplo o sea tanto lo, pueden ser los padres o la, los familiares pero también pues la gente en el trabajo eh, o los amigos que a lo mejor me invitan a salir pero no me atrae nada porque sé que van a beber y demás. There's nothing wrong with saying no. No hay nada erróneo con decir no. Yeah, thank you much for the, very much for the invitation, but I'm going to decline. Gracias por la invitación, pero no no la sigo. Yeah, and one way to do it, you know, is uh, because we all have one excuse uh, that nobody can ever question. y una forma de hacerla y todos tenemos una, una excusa que nadie te la va a cuestionar which is, I'm too busy es, estoy, te, estoy yeah. ocupada nobody you know when you say I'm too busy nobody can question you cuando, todo el mundo, cuando tú dices eh, estoy muy ocupada nadie te, te lo rebate yeah so of course you don't want to lie when you're yes. you know yes. so what you do is in your calendar

marcar las fechas, las horas en las que tienes una cita con Buda. Okay, so every morning you have a half an hour appointment or an hour appointment with the Buddha. Entonces Buda. Okay, you're not gonna stand up the Buddha. Y no le vas a hacer esperar, ¿no? Yeah, so that if you have an appointment, it's, you know. Six o'clock every morning with the Buddha, you you can't stay out light, late the night before. Yeah, so your friends wanna ask you out or your family wants to talk to you, and you say, I'm sorry, I have an early morning appointment and I have to be fresh and awake for it. So I Entonces, claro que eh, sí, pues eso, pues te, tu familia o tus amigos te piden eh, salir o lo que sea, por decir, lo siento, pero es que tengo una cita muy temprana a las seis de la mañana con Buda. Yeah. Y es because of that because Buda no, is, is taking me from them you know instead. you don't have to tell them who your appointment yes. is okay. <laughs> okay that they're ella not dice, that nosy that. I hope <laughs> ella dice que que claro si le dice eso pues van a pensar mal de del budismo y dice bueno es que no les tienes por qué decir que la cita es con Buda ya yeah. You and the know? other question, um, sorry, uh, about attachment. So mm -hmm. I heard a lot of teachings about how not to be so attached, how to renunciate things in samsara, and it really helps. But what about if you're the object of attachment of other people? Mm. So they need you, they don't see you as a dependent arising, or <laughs> I mm -hmm. cannot explain that, I'm just exaggeration or projection of their mind. And how do I, again, not hurting their feelings, how do I... Um, Tell them that they need to stop being attached so mm -hmm. much because it hurts them and I can see that and I cannot just Gracias. Mm -hmm. La otra pregunta es sobre el apego. Eh, comprende, pues eso todas las desventajas del apego, cómo proyectamos cualidades eh, y demás sobre los objetos de apego, pero qué, qué hacer cuando tú eres el objeto de apego de otros, cómo frenar eso, eh, eh, cómo dar, porque claro, sin, sin tener que herir los sentimientos de la persona. Yeah, there's ways where we can create distance, you know, where we can create space. What what I'm hear what I hear often in these kinds of questions is I don't want to hurt their feelings. In other words, I want them to like me. Entonces, eh, hay formas de crear espacio y distancia. Y a menudo cuando planteamos todas estas cosas, es eh, suelo escuchar no quiero herir sus sentimientos y eso es lo mismo que decir eh, me suena a, 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 a que es como que eh, no quiero desagradarles quiero que, que quiero agradar a esas personas básicamente. Yeah, in other words, if they're unhappy with something I do, it's my fault. O en otras palabras, que si ellos eh, eh, están infelices respecto a algo que yo haga, que entonces eso es mi error. In other words, their emotions are my responsibility. O también eh, esto que llevaría pensar que bueno que las emociones de los demás son mi responsabilidad. Is that true? Pero es verdad eso, acaso? That other people's emotions are your responsibility. Que nosotros somos responsables de las emociones de otros. That you have to make them feel good. That you can make them feel good. Y que nosotros tenemos que eh, hacer que se sientan bien. Okay. We in English we have an expression, people pleaser. I don't know people if you have. People pleaser. Yeah, somebody who's always trying to please everybody en, in their en life. In English, eh, tiene una expresión que es como en español se ve que no. Sí. Sí, bueno, de, de, de siempre querer eh, resultar agradable, es complacer al personal. Yeah. Oh, you, you're upset with me. I'll be especially nice to you. Oh, you want me to do this? Yes, of course, I'll do that. Oh, you know you're not feeling well. Oh, I'll fix your problem and make you. Feel es decir, es ese tipo de persona que siempre está como queriendo agradar a todo el mundo, oh, tienes este problema, no te preocupes, enseguida te lo arreglo, o lo eh, tener ese tipo de actitud de siempre querer agradar a otros. Yeah, I'm fix es decir, person. voy a, a arreglar las cosas de todo el mundo de forma que eh, todos me, me, me quieran, sea tan agradable yo para todos. Yeah, so Otherwise, their feelings will be hurt. And, the, it, and, oh, God forbid, their feelings are hurt. That's terrible. Sí. Because that means I'm a bad person. And I don't want to be a bad person. Or in other words, well, I'm going to do anything the others want, because if I don't, I'm going to hurt their feelings. That's terrible. And I would be a very bad person if I hurt their feelings. And I don't want to be a bad person. I want everyone to love me. Quieran yeah are any of you people pleasers? then then we feel so bound. you know we we feel like we we don't even own our own lives because we we just have to do what everybody else wants us to do. atrapado poseyeras tu propia vida porque tienes que estar haciendo continuamente lo que los otros quieran. Yeah. Y el remedio it's para not, esto no it's es it's caer not, en el extremo y decir no. Yo soy una persona independiente, voy a hacer lo que me da la gana y no me importa nada lo que a ti te pase. Yeah, I'm not talking about that. No estoy hablando de eso. Yeah. I'm talking about you know Us, we try and be what we think other people think we should be. I si would logro. <laughs> <laughs> okay, <laughs> you get what I'm talking about. <laughs> no, 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 no. <laughs> yeah, yeah. So ah. I try and be. Yo intento e ser what I think. You think lo que yo pienso que tú piensas I should be que yo debo ser. <laughs> <Right>? <laughs> and when I think like that, then I have no personal ability to think for myself or y make claro, my own decisions. Que cuando pienso así es, eh, pienso que yo no tengo la habilidad personal de tomar mis propias decisiones and i'm i live in a world where i'm completely resentful of all your demands on me i really resent that. but i i can't state what i need because you may not like me if Pero i do cuz your feelings will be hurt pero no puedo eh, proclamar como aquel que dice lo que yo deseo, lo que yo quiero, porque si no tus sentimientos se van a herir y entonces no me, no me vas a querer, no te voy a agredar y me sentiré muy mal. Yeah. As if other people are such babies that they can't endure us. Having our own ideas and living our own life. Como si los otros fueran tan infantiles que no puedan eh, admitir o aceptarme como soy con mis ideas y con mis gustos. Yeah? Uh, you getting what I'm talking ¿Comprendéis? about? Yeah. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> then, you know, we don't fulfill other people's wants. Oh, I'm so guilty, I'm so selfish. They wanted me to go to the movies and I went to Dharma class instead. I'm so selfish. Or, for example, sentirte tan mal y tan culpable porque has rechazado eh, e ir a, o quieres rechazar ir al cine con ellos en vez de ir a la clase de Dharma y, y pensar, o oh, que egoísta soy. Yeah. En la pregunta sobre el odio y sobre el enfado. Cuando ya le he lanzado al otro mi odio y mi enfado basado en, en la razón o en, o en lo que sea, ¿qué proceso hay para recuperar esa confianza perdida realmente? O sea, primero me doy cuenta, pero luego qué proceso hay con la persona, porque ese vínculo lo he, vale. lo he dañado yo. Vale. Eh, ¿Quieres que traduzca también lo he basado en la razón? <laughs> <laughs> for no, no. For Solo <laughs> no, sorry. Uh, he said um, when we get angry with somebody, and and then he specified something that I asked. Do you want I say this? No, because he said when we get angry with somebody based in some reasons or something, some profound reasons, no. But anyway, when we get angry with somebody and we make a mess, um, how? what can we do, do to, to, fix it. to fix it and to recover the, the trust the trust um, i think first thing is to apologize creo que quizás lo primero es disculparse yeah so Apologizing doesn't mean like, oh, I'm so terrible, please forgive me. Y, y disculparse like no that. quiere, no es sinónimo de sentirte culpable, pensar que eres un ser terrible, por favor, perdóname. Yeah, but, but to, to say, you know, I reflected on my behavior and I feel a lot of regret, and I know it may have adversely affected you. And I'm very sorry about that. sino que eso es simplemente exponer que bueno que he reflexionado me he dado cuenta de mi conducta errónea y que lo lamento mucho por el daño que te haya podido hacer y tras esto pues intentar no volver a caer en, en una conducta similar ya yeah. and be very honest with yourself and y ser honesto e intentar eh, restablecer una conducta basada en la confianza con la otra persona y el respeto. entonces tenemos que acabar ahora. Ok, so entonces vamos a sentarnos y hacer nuestra meditación de digestión. Pues vamos a hacer nuestra meditación de digestiva piensa en algo de lo que hayas escuchado que puedas acordarte y que y con lo que puedas trabajar y llevártelo okay, so just a of y durante un par de minutos eh, reflexiona así Y regocijémonos de lo que hemos hecho esta mañana y, y durante este fin de semana y, y también de, de los demás. can think of all that positive energy that we created, the merit or good karma as like a light in the center of your chest. and then send that out into the universe and imagine that the you're giving away

y les da un cierto gozo y felicidad. You have y vamos a hacer las oraciones de dedicación. Eh, primero en la página 35, mentira 36, perdonar Que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda alcanzar rápidamente el estado de un Guru Buda y llevar a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodichita que no ha nacido surja y crezca. Y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Okay. Página 100. Mm. You, you see? da <speaking> sin lam chuparso oyesun un lame Kuse seraten chi chuge padan lo santem pe So, muchas gracias. You have you listened very well. Muchas gracias, I've escuchado con much atención, even if you didn't appreciate everything I said.

Translate this and get it published in Spanish. I think it would really help a lot of people. Sí, os aconsejo speak with chavi. Okay, and then anybody who would like the pills, si like to come up. so de mani, no de money. <laughs> <laughs> so just like to say, on behalf of all the students and the center, thank you ever so much for coming. Quiero agradecer en nombre de los estudiantes y del centro muchísimas gracias por venir. Creo que ha sido muy beneficioso y espero que podamos poner algo al menos de todo esto en práctica. Por favor, vuelve pronto. Ten una vida larga y éxito en todos tus proyectos. Gracias. and uh, please practice well. Sí, por favor, practicar bien. Yeah? And if uh, I'll come back if you come back. Yo volveré si vosotros volvéis. <laughs> okay. Debes acercaros, por favor, para las píldoras.